Vale, buenas noches. Primero, enhorabuena por la nominación. Muchas gracias, ¿qué tal? Como ya te hemos visto otras veces, ahora vamos a hacer un juego, ¿vale? Yo soy Paloma, entonces te traigo las palomitas de Paloma. ¡Palomitas de Paloma! Vale, perfecto. Pensaba que había palomitas, Paloma, no se juega con, así con el hambre de uno. Vale, el primer papelito dice... ¿Qué es lo más raro que te ha pedido un fan? Pues una vez, una foto, pero a mí... O sea, yo estaba en una terraza y me dice, ¿te puedo hacer una foto? Y yo me levanté pensando que quería hacerme esa foto conmigo, pero me quería hacer la foto a mí sentado en la terraza tomando mi Coca-Cola. Entonces, diría como, bueno, pues enhorabuena para tu álbum de friki. ¿Cuál ha sido tu peor excusa para dejar plantado a alguien? Normalmente me voy, si alguna vez me han dejado plantado a mí, pero yo voy, yo soy un tipo educado, yo suelo ir. ¿Sabes? No, nunca he dejado plantado a nadie, yo creo. El mejor recuerdo de tu infancia... Qué bonito está siendo esto, Paloma, Dios mío. Pero el mejor recuerdo de tu infancia... Pues supongo que una vez que me regalaron, de verdad, una espada láser... No es el mejor, obviamente, pero uno muy guay. Me regaló mi tía una espada láser, una réplica exacta, y con eso disfruté mucho durante mucho tiempo y molé mucho en el cole. Pues muy bien, me han gustado, así que te vas a llevar el premio a unas gafas de golf noir. No puede ser. ¿En serio? Vale. Oye, muchas gracias. Llévatelas a mí. Sí, por favor. No, Dios mío, no me llevo, igual no me llevo una medalla ZEC, pero me llevo unas gafas. Muchísimo mejor. Maravilloso. Gracias. Gracias, chicos, de verdad.